Hola amigos, ¿cómo están? En este video voy a resolver una duda muy frecuente y es ¿qué debo hacer antes de cruzar a mi erizo de tierra? ¿Te interesa? Acompáñame al siguiente tema. Seguramente ha pasado por tu mente el que tu ericito tenga crías. Esto puede tener cosas muy bonitas y muy hermosas, pero también tiene una gran responsabilidad, riesgos e implicaciones, incluso legales, dependiendo en qué país te encuentres. Vamos a comenzar con esta primera información. Y la verdad es que existen muchos motivos por los cuales tú quisieras que tu ericito pueda tener crías, o sea, eripapá o erimamá. No vamos a abordar todo el tema filosófico, si es bueno, si es malo. Y la verdad es que tú solo sabes la respuesta y vas a poderla encontrarla en tu interior. En este video lo que buscamos es darte un poco de perspectiva de todas las implicaciones, riesgos y consecuencias que pudiera tener tu eribebé al ser papá o ser erimamá. Así que vamos a desmenuzarlo un poquito y vamos a comenzar. El primer punto es hacer una pequeña reflexión del por qué quieres cruzar a tu eribebé. Hicimos una pregunta en nuestras redes sociales y esas fueron las preguntas más comunes. Vamos a ver si te identificas con alguna de ellas. La primera es porque quieres que tu erizo tenga una familia feliz. La segunda es porque crees que es parte de su naturaleza reproducirse. La opción número 3 fue que se haga hombre o mujer, que sea papá o mamá. La siguiente es que quieres que tu erizo tenga descendencia, para que cuando fallezca pueda seguir teniendo parte de él o parte de ella. Una más es porque quieres tener a un erizo bebé en tus manos. Otra de ellas es porque te gustaría tener un criadero y dedicarte de forma profesional a la crianza de eribebés. Y una que también abordó mucho es porque básicamente es un capricho y te gustaría hacerlo como alguna otra cosa más que esté en tu lista. Como puedes darte cuenta, las respuestas son muy variadas. Y tienes que saber que cuando tú decidiste tener a tu bebé por primera vez es porque tu objetivo principal fue darle la mejor calidad de vida, darle una vida muy bonita y además cuidar de su salud. Sin embargo, la reproducción puede ser un aspecto clave para poder desencadenar algunas enfermedades que quizás no estás preparado o además no tienen los conocimientos técnicos teóricos para que tu bebé pueda tener una buena calidad de vida después de ser papá o después de ser mamá. También es muy importante analizar que si tu decisión fue para tener un erizo bebé en tus manos o simplemente ver cómo el ericito puede ser cuando es pequeño, después de 6 meses quizás esa emoción ya se desvaneció. Ya es un ericito grande y ahora te enfrentas no con uno, no con dos, sino con incluso 5 eribebés. Así que tienes que detenerte a pensar por primero esta partecita para saber cuál es la verdadera razón por la cual tú quieres tener un eribebé y no la comentes, guárdala en tu interior. Como primer punto vamos a analizar los riesgos que puede tener nuestro ericito al tener una reproducción. Vámonos por partes. La primera es el macho. Una vez que el ericito está en contacto con la hembra, es posible que pueda estar infectado por un parásito, pueda tener heridas o lesiones debido a que la hembra no estaba del todo dispuesta a ser mamá al igual que el macho, y esto puede ocasionar algunas heridas en su parte interior o en su parte blanda y además algunas mordidas ya sea en sus manos, en su carita o en su vientre. El ericito macho va a empezar a rodear a la hembra, va a ser una especie de silbidos. Algunos lo llaman el carrusel, va a empezar a dar vueltas alrededor de la hembra y posteriormente va a montarla. Como sabrás, los ericitos tienen púas en su parte exterior y el macho en este momento sufre algún daño en su parte interior. Además, si la hembra pues no está muy dispuesta, puede defenderse y hacerle algunas heridas al eribebé macho. Así que tienes que estar preparado con un veterinario para que pueda auxiliarte en caso de ser necesario. Pero vamos con la parte que puede ser la más difícil y es la hembra. La hembra, una vez que está en contacto con el macho, a su vez, también puede tener una serie de heridas debido al comportamiento un poco agresivo del macho por querer realizar la monta. Es muy importante que puedas revisar a la erimamá y además que puedas tener un control de peso.
para que lleves un seguimiento y en caso que después del parto o la reproducción la hembra haya perdido demasiado peso a su punto inicial. Un punto muy importante en la hembra es al momento del parto. Dependiendo la edad que ella tenga, puede tener problemas para dar a luz a las crías. Es muy posible que la hembra necesite ayuda de una persona para que pueda auxiliarla en la labor de parto. Hay una osificación que se produce en las hembras cuando tienen una edad muy avanzada y no han tenido una primera camada, así que son muchos factores que tienes que tomar en cuenta, sin considerar una vez que nacen los bebés. La hembra entra en un momento en el cual está muy a la defensiva. Cualquier ruido, momento o situación de estrés podría ocasionar que ella termine devorando por completo a las crías. Yo sé que esta parte suena muy fea, pero la verdad es que son cosas que tienes que considerar antes de realizarlo. Y si estás dispuesto a que esto suceda sin tener una preparación o estar pues con todos los elementos, ya sea veterinario, productos de salud y productos de cuidado para llevar a cabo todo esto con la menor complicación posible. Una vez que tienes a las crías, te darás cuenta que son seres muy sensibles. Nacen más o menos de aquí a la parte final de mi dedo. Son muy pequeñitos, no tienen púas, se ve que tienen como una especie de ámpula, son rositas, son ciegos y empiezan a comer directamente de su mamá. En este momento, cambios de temperatura. Por ejemplo, en México hay algunas fechas en las cuales las personas erróneamente tiran fuegos pirotécnicos, entonces en toda la ciudad hay mucho ruido y esto puede afectar de forma muy importante a la mamá y a las crías y podrían morir. No incluso porque la hembra se los coma, sino que las crías en épocas de frío no pueden tener calor suficiente o el mismo estrés termina llevándolos lejos de su pequeño nido y pues terminan muriendo si es que no había alguien al pendiente de ellos. El siguiente punto es una posible descendencia excesiva en el caso de los eribebés. Posiblemente tú esperabas que tu erecito tuviera una cría, pero ¿qué pasa si tiene 3 o si tiene 5? ¿Estaba realmente preparado para poder cuidar de todos los eribebés? A los costos que implica, ya sea de tener más hábitats, más alimentos, más productos veterinarios, así que es un punto muy importante. El siguiente punto son los elementos consanguíneos, es decir, tienes el conocimiento de cuál es la descendencia de tu bebé hembra y tu bebé macho. No hay cruces consanguíneos o genéticos entre ellos. Al igual que los humanos y algunos otros animales, la relación entre familiares puede traer problemas genéticos en las crías. Así que es muy importante que cuides y conozcas todos estos elementos antes de que tu bebé sea eripapá. El siguiente punto son los riesgos legales. Tienes que identificar si en tu país, en tu estado e incluso en tu ciudad existen algunas normas que te impidan para poder realizarlo de forma cotidiana. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados es ilegal incluso tener un erizo, mientras que en otros es posible tenerlos pero no criarlos, y en otros puedes tenerlos y puedes criarlos siempre y cuando cumplas pues con todos los elementos legales que te piden, el estar constituido ante una autoridad ambiental donde tú puedas realizar un plan de aprovechamiento y un plan de crianza responsable y que ellos además te den el sellito bueno y que lo firmen de que todo está correcto. En México sucede algo muy similar. Semarnat es la encargada de dar estos permisos, así que tienes que cuidar que cumplas con todos los requerimientos, así no tener un problema legal. Por último, vámonos con la parte monetaria, el dinero. ¿Realmente estás preparado para poder soportar todos los costos extras que lleva el tener una familia de eribebés? Y vámonos desde el veterinario, lo que hablábamos, otra vida para cada eribebé, tener todos los elementos de limpieza, el tiempo necesario para poder tú supervisar que todo vaya en orden o contratar a alguien para que se encargue de la parte de limpieza, alimentación y además poder vigilar y llevar registros para todas las camadas o incluso si es solo una, es muy importante que al menos alguien esté pendiente casi en todo momento. Es posible que estos costos se eleven demasiado y pues la parte de simplemente un gusto por tener un eribebé ya no sea suficiente para poder amortizar todos estos gastos. Para recapitular,
vamos a hacer una lista rápida de todo lo que tú necesitas considerar si es que quieres tener la responsabilidad de tener una familia de bebés. El primer punto es los conocimientos técnicos. Este video no va enfocado a darte una lista detallada de lo que tú necesitas. Tienes que contratar a un experto que te asesore, hacer tu labor informativa, leer libros, leer manuales y estar completamente informado de todo lo que conlleva. El punto número 2 es tener una parte legal cubierta. Me refiero a tener un criadero registrado ante la autoridad ambiental de tu país y asegurarte que no incumplas con ninguna de las normas. El punto número 3 es un veterinario o consultor de cabecera que te esté brindando toda la información para cualquier emergencia posible. El punto número 4 es llevar el conteo económico y saber que tú puedes soportarlo para que tu bebé no vaya a sufrir por una necesidad que tú no puedas cubrir. Y el punto número 5 es tener toda la información de los antecesores o los padres, tíos, abuelos de tu bebé y saber que todos se encuentran en las mejores condiciones para que puedan tener una Erifamilia. Sabemos que este tema es muy complicado, sin embargo en Erisur México queríamos hablar un poco al respecto de ello, porque sabemos que tarde o temprano es una pregunta muy común que no la realizan nuestros ericlientes. Así que, bueno, vamos a continuar con la sección de las preguntas. Hay que evaluar si hay una especie de borde o la pinta realmente es solo a nivel piel o tiene una textura, porque eso es relevante. A los ericitos también les salen una especie de pintas o lunares en sus patitas. Es muy común que, por ejemplo, algunos eripimienta, por ejemplo este eribebé, tiene ciertas manchitas en sus piecitos. Sin embargo, cuando tiene una especie de borde, esto es posible que sea una especie de quemadura, una especie de costra o alguna herida que se vea expuesta. La textura nos puede dar un primer indicio, pero si realmente tienes una inquietud, lo ideal es visitar a tu veterinario. Oscar Cruz pregunta, tengo una duda, mi erizo solo quiere comer gusanitos. Le compré croquetas y no las come, ¿es malo? Pues realmente no es malo, pero te puede dar algún problema a nivel peso o estructura ósea de tu ericito, debido a que la dieta, que es solo a base de tenebros, puede darnos una cantidad más grande de grasa y al final sus huesitos pues podrían no estar soportando la cantidad de peso suficiente, debido a que el eribebé requiere también grandes cantidades de proteína, sobre todo proteína de pollo o proteína de atún. Es por eso que es importante que si de plano no quiere alguna especie de croqueta, puedas consultar algunas que tengan insectos en su estructura de la croqueta, por ejemplo masuri. Incluso puedes dar una especie como de revoltura, lo hemos hecho para engañar a algunos ericitos cuando no quieren aceptar otro alimento. Mezclamos el alimento que sí quiere con alimento que no le gusta tanto para que el aroma se combine y además pueda hacer una especie de sopita o caldito para ellos. Puedes ponerle agua si puedes. Y Beth, mamá de Liam Josué, pregunta, información por favor, mi hijo quiere uno. Tenemos eribebés disponibles, qué bueno que pregunta. Puede visitar nuestra tienda erisurmexico.com. Son eribebés con todos sus documentos legales para que puedas viajar y estar libremente por todo el país. Incluyen bebedero, comedero, alimento para un mes, carnet, desparasitación interna, externa y asesoría de por vida. No olvides que puedes visitar erisurmexico.com y si tienes alguna duda puedes darle un botoncito en el chat de WhatsApp y un asesor te estará dando más información. Ahora que ya respondimos sus preguntas, vámonos a enviarles un saludo muy especial a ustedes que comentan nuestros videos. Un saludo para ti, Alicia Beatriz Ponce, el ericito te envía un abrazo muy especial. También para ti, Hugo Javier García, un saludo, te enviamos un abrazo desde la familia Erisú. También un saludo para ti, Sadi Belén Martínez, nos da mucho gusto que veas nuestros videos. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Si aún no lo haces, ese es el momento para hacerlo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos cupones para ti. Si tu bebé necesita algo, puedes usar el cupón YouTube, así todo, en mayúsculas, y te va a dar un descuento en tus eri accesorios. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente Erizo Tip.